Nicolás Cárdenas de Piletas del Nahuel, en esta segunda fecha de la Liga Patagónica de Waterpolo, acá en Comodoro Rivadavia, bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, la verdad que un lindo torneo, la segunda fecha, como decís vos. Hicimos un montón de esfuerzo para participar, al igual que todos los equipos. Y bueno, los chicos de Comodoro se están organizando un lindo torneo, bastante bien estructurada todas las actividades del día, así que estamos contentos de estar acá. ¿Cómo lo vive Bariloche, no? Porque vienen bastante desde allá, tienen una buena actividad. Sí, en Bariloche somos dos equipos, tenemos la Pileta de Nahuel y el Club Pehuenes. Y bueno, alrededor, entre todos, seremos unos 30 chicos haciendo la actividad. Pero bueno, la verdad que los viajes largos nos cuestan, así que venimos un par de Piletas de Nahuel y un par de Pehuenes que están haciendo un combinado con el gel. El esfuerzo de todos, ¿no? Vos decías, vienen de Bariloche, pero también vienen de Río Gallegos, de todos lados. Decía que el esfuerzo es mucho para que esto salga bien. Sí, la verdad que es un deporte bastante amateur en la Patagonia. Lo que nos condiciona son los viajes largos, muchos kilómetros para viajar. Nosotros nos comimos 14 horas en colectivo para estar acá. Y también se sumaron unos chicos de Rawson que nos están ayudando en el equipo, así que el esfuerzo del día a día. Pero una vez que entran a la pileta se olvida todo, ¿no? Sí, el placer de jugar al waterpolo es el deporte que nos gusta y lo hacemos con amor y sin importar el resultado estamos dejando todo en la cancha. Muchísimas gracias, bueno, y bienvenido como los rivales. Muchas gracias a ustedes. Néstor Monzón, segunda fecha de la Liga Patagónica de Waterpolo, la copa justamente que lleva su nombre. Exactamente, le han vuelto a colocar al trofeo mayor, le han puesto el nombre mío, el torneo lleva ese nombre. Sí. Un homenaje que puede ser muy importante para usted porque fue un propulsor de esta disciplina. Y son muchos años, sí. Yo lo conocí a este deporte a los 9 años, y me entró por todos los sentidos y bueno, yo tengo mis 70 en este momento, hace 61 años que estoy detrás de este deporte y es una felicidad para mí ver jugadores de Ushuaia, de Río Grande, de Esquel, de Trevelin, de Bariloche, de Rawson, o sea, de Sarmiento, como los padrinos nosotros de Sarmiento. Y hoy vienen y nos plantean un partido de los juveniles que ayer les pasaron por arriba. O sea, ver la evolución de algunos grupos, las chicas, el waterpolo femenino que va creciendo sin que lo impulsemos, es nada más la mujer que se asocia al desarrollo de este deporte y sin que nadie le diga nada, prácticamente han construido todo y están con nosotros. Las distancias son largas, pero acá en la pileta se acorta todo, ¿no? Y el deporte prevalece. Las distancias son largas y las políticas nunca existen, pero sé de que hay destinos, hay fondos, hay dineros que se destinan a los desarrollos deportivos, que nunca alcanzamos a ver realmente de quién dependen y por dónde andan. Esto, por ejemplo, que tendría que ser de una política deportiva y de una confederación argentina que lo active, no ese es el manejo. Saben que hacemos esto, casi que lo dejan suelto a que todo el mundo lo haga pulmón. Existe ese conocimiento, lo saben, y yo lo sé perfectamente que lo saben, pero es que es muy común hacer 1000 kilómetros para un lado, 1700 para otro, 700 es que el 1000 a Bariloche. Hay una jugadora de Río Grande que hizo el trayecto por tierra porque los demás compañeros vinieron por la.